Soy de y hoy voy a enseñarte a farmear exóticos. Así de fácil. Para comenzar, deciros que hasta la próxima temporada 13 podéis ejecutar cualquiera de los asaltos de Ocaso Gran Maestro si os dirigís al apartado de asaltos y a la lista de asaltos de Ocaso Gran Maestro que ya está disponible. Vale, esto durará hasta que termine esta temporada y ya la próxima habrá otra serie de asaltos o quizá alguno se repita así que de todos modos esta guía os servirá eh, más adelante cuando se vuelva a repetir este asalto. En fin, vamos a comenzar con el asalto. De hecho, déjame poner el Bastión Escarlata. Vale, luego, por cierto, si no lo habéis visto, subiré también espira invertida en caso de que lo estéis haciendo. Entonces, de fondo podéis ver los modificadores, ¿vale? Como veis, hay imparables, hay antibarrera y eso es de lo que más nos importa. Hay varias partes complicadas en este asalto, pero os puedo dar varios trucos y buenos consejos para pasar cada una de ellas sin ningún tipo de problema. Entonces, para empezar, vamos a los builds, ¿vale? Vamos a empezar con el mío. Como veis, traigo subclase solar en puñasoles con pozo solar, ¿vale? Eso será muy importante, ya veréis. Luego, traigo fusil de pulsos con el modificador antibarrera. Traigo, uh, perdón, el subfusil este no lo tenía puesto. Traía. Creo recordar que un francotirador que me acabo de quitar. Adorado, enseguida me lo paso. Y también anarquía, 100% para los jefes y los antibarrera. Vale, aquí veis el adorado con daño de arco. Os sea, encontraréis escudos de arco y escudos solares de las magas, ¿vale? Así que esos son los dos elementos que tenéis que tener en cuenta. Creo que de vacío no hay escudos, y si lo hay, son muy pocos, así que eso es de lo más importante. De hecho, creo que sí que los acólitos pueden tener. Eh... No, no, me parece que no. En fin, de cualquier modo, eso es lo más recomendado en cuanto a armas, ¿vale? En cuanto al mío, ¿vale? Ya veréis luego los de mis compañeros. Luego, como veis, traigo el casco con dos localizadores de munición eh, de lanzagranadas para tener más anarquía. También tenemos fusil antibarrera, bola rápida, que no sé por qué me lo puse, porque estuve cargando un montón de granadas porque no uso nunca este mod. Y luego carga ágil para generar orbes, eh, perdón, orbes, carga de luz, con los fusiles de pulsos. También tenemos dos resistencias de daño de arco, ¿vale? Porque hay mucho daño de arco en este asalto. Otro que os podéis eh, poner también es el de amortiguador de Os Puede ir bien contra los caballeros que, que os disparan, ¿vale? También tengo dos saqueadores de lanzagranadas, como podéis ver. Ahí, por cierto, tengo hazte cargo, ¿vale? Para generar cargas de luz al recoger orbes. Esto es para la anarquía. Y finalmente tengo devorador de olea. Estos, la verdad, no les he sacado mucho partido, ¿vale? A este sí, porque nada más tenéis que causar disrupción a un campeón, ¿vale? Y os devuelve la granada. Pero este no, ¿vale? Porque eh, tienes que causar esa disrupción en particular. Así que eh, sí, es la verdad no los vais a usar mucho en este salto en particular. Lo que sí vais a usar es luz protectora. al menos es muy recomendado, en mi, mi opinión. Porque cuando os quitan el escudo, las cargas de luz sirven para que aguantéis más. Y aguantáis mucho más, ¿vale? Es un muy buen modificador. Para sobrevivir en grandes ocasos o en desafíos jugando solo. Y bueno, eso es lo que trae mi personaje de fondo. Ya estaréis viendo lo que traían mis compañeros. Y podéis pausar el vídeo un segundo. Si queréis echarle un mejor vistazo a cualquiera de los modificadores que traen. O demás, ¿vale? Pero como veis, traemos otro pozo solar. E importante, la super del titán. Que te permite protegerte con el escudo. Eso nos fue más que útil para pasar la parte del ascensor del, del elevador porque ahí básicamente os tirotean desde todos puntos es muy difícil llegar a matar a todos los acólitos probablemente lleguen a desaparecer antes de que los matéis o sea básicamente tienes que o correr sin parar intentar cubrirte de sus disparos o hacer lo que veréis que hacemos que básicamente es cubrirnos con los escudos cada vez que avanzamos con el ascensor así que dicho eso vamos a pasar al asalto esta primera zona no tiene misterio, ¿vale? Os recomiendo avanzar con cuidado y guardar distancias, es decir, hay más... Eh, que de sobra de terreno ¿Vale? Para poder guardar distancias y hacer las cosas tranquilamente Así que la verdad no hay ningún problema Con los pulsos y francotiradores No tendréis ningún problema para despejar las salas Ahora en cuanto a campeones En esta sala encontraréis el primero ¿Vale? Que es un antibarrera Lo que os recomiendo es como siempre Limpiar todos los minions primero Y al final ocuparos del campeón En esta otra sala Que es una de las importantes La primera importante por así decirlo Encontraréis dos campeones como veis Dos antibarrera Uno en el lado izquierdo Y otro en el derecho Empezad con cualquiera pero todos juntos y terminar con ellos de uno en uno, ¿vale? Como no, limpiad el resto de minions. Yo recomiendo limpiar izquierda y derecha antes de avanzar a por los orbes para tener la sala más despejada, ¿vale? Y así luego no tener problemas cuando regreséis con los orbes. Pero al margen de eso, ya no hay más campeones por ahora, ¿vale? Hasta que entreguéis los dos orbes. Así... ¡Oh! De hecho sí, aparecen unos cuando insertas orbes, ¿vale? Así que ahora os comento eso, pero... Al margen de eso, nada más tened cuidado con las magas que tienen escudo solar. Y los francotiradores, esos que veis que estaba. con los que veis que estaba lidiando yo. En cuanto regresáis con un orbe, aparece una antibarrera. Y en el caso del, del lado derecho, al menos también aparecen los lacayos explosivos. Así que tenéis que vigilar eso, ¿vale? Primero, como no, os recomiendo vigilar los explosivos y lidiar con ellos. Y después ocuparos de la antibarrera todos juntos, sin ninguna distracción, para que no haya problema. Al abrir el camino aparecerán los enemigos que suelen salir, solo que bastante más setados y también un ogro imparable al fondo. Así que tened vuestro cañón de mano con imparable preparado para poder stunearlo y terminar con él cuanto antes. Porque la verdad tiene mucha precisión, es bastante pesado y es mejor lidiar con él en este caso antes que con el resto de enemigos, salvo los que os rushean, como no. Como veis, hay francotiradores al fondo, así que cuidado con ellos, pero eh, como veis, no disparan a esa distancia. Así que se puede hacer, como digo, todo muy bien si guardáis las distancias. En este punto es cuando empieza a cundir, ir tirando supers, a algún que otro pozo. Uh, ¿Sabes? Éramos tan de esto que ni siquiera tiramos pozos, solo por apurarlo todo, ¿sabes? Hasta que fuese necesario. De cualquier modo, aquí tenéis que tener cuidado porque hay una antibarrera ahí enfrente, como podéis ver, ¿vale? Así que, eh, en este caso, os recomiendo. Terminar primero con el antibarrera, ¿vale? Guardando las distancias. A veces es un poco complicado porque se va al fondo a cubrirse, ¿vale? Así que que alguien esté en un punto alto para poder estunearlo de nuevo en ese caso. Pero al margen de eso, pues eso. Les recomiendo terminar primero con el antibarrera. Como veis, el aullador no se abre a menos que os acerquéis a la sala, ¿vale? Y luego, para terminar con el aullador, nada más que uno se vaya a la columnita del centro, una vez esté toda la sala despejada, ¿vale? A que sea. Bueno, que. Uh, ¿Cómo decirlo? Bueno, que sea cebo, ¿vale? Para el aullador, para que se abra y que alguien más termine con él de fondo. Como veis, la anarquía se pega perfectamente al aullador y es muy fácil terminar con ellos con anarquía. Ahora entramos en la segunda sala interesante. En esta encontraréis montones de campeones antibarrera. El primero, justo al entrar en esta sala. De nuevo, os recomiendo limpiar todos los minions primero, ¿vale? Sobre todo francotiradores y luego lidiar con los antibarrera. Uh, otro modificador muy recomendado, bueno, ya habéis visto que traían mis compañeros, es el de generar munición pesada al ejecutar campeones, ¿vale? Y es uno al que le sacamos bastante partido en casi todos los grandes maestros para generar munición constantemente. La verdad, va muy bien, ¿vale? Para fundir más rápido a los eh, campeones y que nunca nos quedemos sin pesada. Entonces, como digo, montones de campeones. El primero es este y luego, cada uno de los, de los paneles del suelo, ¿vale? Cada uno de los altares que tenéis que capturar hará spawnear una antibarrera. ¿Vale? Además de una maga. Así que lo que tenéis que vigilar son las magas al principio, vale. Siempre aparece una maga al principio, así que termináis con ella primero, vale. O sea, no no capturamos el altar hasta que esté todo limpio, vale. Así que primero terminamos con la maga, luego le damos al altar. Y bueno, en cuanto spawné el antibarrera que aparece, de hecho, antes de capturar el altar, pues tam también lo ter eh, termináis con él. Eso hay que hacer lo mismo, ¿vale? Con los tres altares. Así que básicamente es repetir con cuidado, guardando distancias, limpiando primero minions, ¿vale? O sea, olvidaos de capturar, primero limpiar toda la sala y luego capturáis. Y al margen de eso, uh, sí, las granadas son bastante peligrosas, así que cuidado con ellas. Tras pasar esa sala en lo que avanzáis, lo que más os recomiendo en esta parte es vigilar los francotiradores que tenéis a la distancia. Veis que me estaba disparando uno y porque era manco el tío y no me daba, ¿vale? Le estaba dando a, al suelo, pero sí, tenéis que vigilar esos francotiradores. Y aquí, como veis, hay otro antibarrera. Así que después de lidiar con él con cuidado, seguís avanzando. En esta parte os recomiendo francotiradores, ¿vale? Os encontraréis. Otro antibarrera aquí y me parece que aún otro al final, ¿vale? Eh, debajo del aullador. Así que en esta parte mucho franco tirar, ¿vale? Primero ocupaos de todos los acólitos del fondo. Bueno, obviamente también de los lacayos, ¿vale? Que pusían y los caballeros que pusían Pero los acólitos del fondo son muy importantes porque fastidian mucho con el sniper, así que lidéis con ello. Luego la antibarrera, ¿vale? Y al final uh, vais y fastidiáis al aullador para terminar con él, ¿vale? Que unos eh, haga de cebo y los otros terminen con el aullador. Más adelante, subiendo el puente y adentrándonos en el bastión, aparecerá otro campeón antibarrera y poco más, ¿vale? Así que limpiáis la sala de minions primero, luego lidiáis con la antibarrera, generáis munición si podéis, ejecutándolo y os subís al ascensor. Ahí empieza lo divertido. Entonces, aquí en el ascensor hay un punto clave que es el que os estamos mostrando, ¿vale? Hay una esquina en particular en la que no te matan. ¿Vale? O sea, ahí donde está Avila Scope no te matan. Y pueden haber hasta tres personas. Solo que mira, yo que tarde ya veis que me fundieron súper rápido ahí en la esquinita. Pero sí, ahí en al menos la primera parte del ascensor no te matan. Así que no nos hace falta ni tirar súper. Yo la verdad probaría pasarlo bien, ¿vale? Como veis puede llegar a darle, pero es muy seguro. Así que probaría no gastar la súper. Si veis que es necesario, que vais a morir, tiráis la súper del titán, como os digo. Y que utilice el escudo para protegeros en esa misma esquina. ¿Vale? Que todos se queden en la esquina, el titán delante con el escudo. Y que os proteja para pasar la parte de... Del eleva, el elevador entonces en este primer nivel del ascensor os encontraréis dos antibarreras si no recuerdo mal tenemos el primero ahí y el segundo junto a la maga vale así que cuidado con los antibarreras como siempre primero minions luego antibarreras y bueno de hecho en el caso de la maga yo también terminaría primero con la maga porque es bastante pesada así que primero termináis con todo y al final los campeones Ahora, esta segunda vez que avanzamos, como veis, el titán sí que uh, utiliza el escudo, ¿vale? Para defendernos. Os pueden llegar a dar por alguna esquinita, así que tampoco dejéis el mando IFK, ¿vale? Pero sí, como veis, no hay problema para pasar con el escudo. Oh, wow! Tremendo francazo me pegaron, como os digo, no es del todo seguro, pero o sea, la verdad sí, es muy, muy seguro. Es, fue muy difícil ese tiro que me pegó. Entonces, eso es lo más recomendado para pasar al ascensor. En este segundo nivel, os encontraréis más campeones antibarrera. ¿Vale? Así que lo primero que tenéis que hacer es limpiar minions, Maga y luego los campeones antibarrera, ¿vale? Es casi igual al primero, con pocos más enemigos. oh de eso no, espera, es cierto, cierto. Mala mía. Aquí aparecía el imparable primero. Cierto, pensé que era en el tercer nivel. Así que nada más, uh, os quedéis aquí, ¿vale? Tenéis que hacerlo paonear como veis, hasta que no os acercáis, no os paonea Y ahí es cuando le metéis un cañonazo, ¿vale? Lo aturdís y termináis con él rápido. Como os digo, los sogros imparables y los imparables en general sí que son más problemáticos. Así que en este caso, recomiendo terminar con él así, guardando las distancias, con anarquía, stuneándolo sin problema, ¿vale? Luego Minions, luego Maga. Y me parece que podría llegar a haber otro campeón antibarrera, si no recuerdo mal. Así que de nuevo limpiáis dominions, maga y luego la antibarrera. De hecho, no había antibarrera aparentemente, así que aún más fácil, nada más había de Entonces, el último piso de nuevo lo subís con la super del titán, ¿vale? No hace falta que os lo vuelva a mostrar. La escena del ascensor bastante aburrida, pero como os digo, con la super no hay problema. Y al margen de eso, ahora llegamos a, a la parte más chunga de todo el asalto, ¿vale? Porque es que aquí apenas te puedes cubrir. Os voy a enseñar dos spots muy importantes, muy, muy útiles. Hay uno que solo puede usar una persona. ¿Vale? Y ese es el único punto completamente seguro. Así que, algo que podríais hacer, si uno es Hunter, es que se ponga la subclase de. de hacerse invisible, ¿vale? Y que se quede en ese punto. Y si alguno de la escuadra muere, pues que se haga invisible y vaya a reanimarlo. Sigue siendo complicado porque a veces spa spamean. O sea, están disparando a, a, a la bolita para reanimar constantemente pero esa invisibilidad os puede servir mucho saliendo de, de ese huequito la verdad al margen de eso este es otro spot que estaba probando o sea lo estaba improvisando un poco y la verdad me fue genial vale aquí lo único que os puede matar son los acólitos eh, que disparan si se adentran mucho, aunque son bastante fáciles de matar si preparáis trampas como estas con anarquía. Estoy gastando mucha anarquía, la verdad. Y bueno, en ese caso la había tirado bastante rápido. De cualquier modo, veréis que es muy útil, ¿vale? Porque en esta primera oleada vienen muchos caballeros y lacayos, ¿vale? Y de melee. Y es muy fácil terminar con ellos uh, desde aquí arriba, de este, de este modo. Entonces, algo que tenéis que vigilar también es que si os, si os disparan lo que sea, yo os recomendaría rotar. Las columnitas que veis ahí, ¿vale? Es de lo poco que podéis hacer Cuidado con el ataque de la maga que os manda a tomar por culo, ¿vale? Que os empuja fuera del bastión, depende de cómo os pille Y así de este modo, como os digo, es bastante sencillo Se os pueden adentrar magas Se os puede adentrar, de hecho, la jefa Y también eh, están los acolitos que molestan Así que no creáis que esta zona es totalmente segura, como os digo Así que preparad bien las anarquías Si tenéis que rotar, rotad columnas, ¿vale? Y aquí, allá va lo más importante, ¿vale? Lo más importante es que solo una persona se ocupe de darle al jefe, ¿vale? Porque queremos controlar la salud de la jefa. Uh, queremos quitarle al principio medio tercio, es decir, media barrita de las tres barretas que tiene, ¿vale? Le quitamos medio tercio, eso hará que spawnee la primera oleada de enemigos. A la que aparezcan minions ya no se le dispara a la jefa, ¿vale? Porque si no aparecerán más y ahí sí se hace casi imposible, ¿vale? En, eh, por cierto, como veis, detrás de esa columnita es bastante fácil reanimar, al menos sé desde donde estoy. Estamos teniendo muy buenos spots, la verdad. Eso que hice fue bastante arriesgado. Pero bueno, como os digo, hay que tener cuidado y, y listo. Entonces, como os digo, controláis la salud de la jefa, ¿vale? Quitáis un poquito, termináis con todos los minions. Luego le dais otro poquito a la jefa, ¿vale? Pon el escudo, termináis con el resto de minions. Así todo el rato. Ahora, la última ronda, os lo voy a mostrar justo ahora. La última ronda de daño podéis darle todo. Es decir, cuando ya alcanza el último tercio, ya podéis bajar a la jefa completamente. Puede parecer arriesgado, pero casi que recomiendo que ahí le tiréis como mínimo un par de anarquías cada uno, ¿vale? O le tiréis la pesada y ahí sí que intentéis fundirla. De hecho, ahí aún le quedaba bastante. Muy problemáticos los ogros. O sea, los ogros eh, tenéis que ocuparos de ellos muy rápido, ¿vale? Aparecen dos imparables, son los únicos campeones de este encuentro, ¿vale? Así que mucho cuidado con ellos, le dais cañonazos y les dais anarquía y, bueno, rezáis porque nos no den. Este es, por cierto, el spot de lo que os estaba hablando, donde está León. Solo puede haber una persona. O sea, se podría llegar a cubrir otra persona, pero eso hace que lleguen a entrar los enemigos y básicamente os empujan de ahí, ¿vale? Y morís. Así que solo puede haber una persona aquí. No la liéis, metiendo más. Y bueno, como veis, ahí estaba estudiándolo. Él no lo sabía, se lo estábamos comentando, pero básicamente podía venir a reanimarnos. Así que como os digo, es muy buen spot y esto de hecho nos salvó el ocaso. Entonces, luego, cuando ya le quitamos la segunda barra a la jefa, como os digo, podéis dedicaros a, a terminar con ella directamente. Así que como, bueno, de hecho, ¿veis? Voy a tirarlo un poquito más atrás. El titán sacó la super, ¿vale? Y a partir de este punto ya le fundimos, le fundimos, le tiramos anarquía. Yo he dicho, le <laughs> tiré tropecientas porque no sé si había fallado ahí. Y luego ya, pues, francas eso. Es algo arriesgado. ¿Vale? Porque aparecen más minions, aparecen más enemigos. Pero bueno, si hay alguien en el spot y puede cubrir y podéis darle un buen daño, casi que es mejor, ¿vale? Para no tener que lidiar con tanto minion. Pero bueno, si queréis asegurarlo, pues podéis hacerlo también. Limpiar todos los minions de nuevo y luego la jefa. Pero como os digo, solo hay dos campeones ahí. Así que con esto ya habríais sacado el platino. Mejores recompensas. Aunque la verdad no tuve mucha suerte con las mías, ¿vale? Para haber sacado el platino. De cualquier modo, suerte con las vuestras. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. suscribíos si no lo estáis. Bendiciones. de la tu madre que la quieres. Que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.